Muy buenas tardes, Dios te bendiga, te habla el hermano Josué Padilla desde aquí de nuestros estudios y quiero compartirte hoy esta porción de la palabra del Señor que lleva como tema nuestro refugio y nuestra fortaleza. Quiero decirte que nosotros tenemos un lugar a donde nosotros podemos ir. Yo no sé cuál sea la situación que tú pudieras estar pasando en este momento, pero me imagino que si estás viendo este video es porque necesitas escuchar que Dios está en control de todas las cosas. Yo quiero decirte el día de hoy que la Biblia nos habla en diferentes lugares, en diferentes porciones, acerca de un Dios que apoya, que ayuda, que bendice, que fortalece. Y hoy quiero compartir contigo esta palabra basada en el libro de los Salmos, capítulo número 46, donde el salmista hace una declaración. Yo quiero hacerte notar esto, porque una cosa que es muy necesaria es que nosotros sepamos identificar quién es Dios para nosotros. No identificar desde la perspectiva en que tú sepas saber quién Él puede llegar a ser, sino una declaración de quién es Él en tu vida. Hay una relación entre tú y Dios, o puede ser que no haya una relación entre tú y Dios, pero el salmista está haciendo esta declaración basado en una relación que él tiene con Dios. Y en la palabra que vamos a ver el día de hoy, él básicamente está diciendo: yo he buscado en todas partes, yo he tratado en otros lugares, yo he visto otras opciones, pero yo hago hoy esta declaración que Dios para nosotros, para mí, para mi vida, para mi necesidad, dice el salmista, he descubierto que Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Y Salmo 46:1 dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mira bien esto. La Biblia, Dios habla hoy, dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. El refugio es aquel lugar donde tú puedes ir a meterte, a esconderte cuando una situación difícil viene, cuando una tormenta viene, cuando un viento muy fuerte viene, cuando un tornado va a pasar por alguna parte. Las personas buscan un lugar de refugio, un lugar para protegerse de los elementos que están alrededor de ellos. Yo quiero decirte a ti el día de hoy que tú tienes un lugar en donde esconderte cuando vienen los problemas de la vida. Tú tienes un lugar donde poder encontrar ese refugio. Y el salmista dice: Dios es nuestro refugio. Dios es el lugar donde nosotros podemos ir a escondernos para recibir protección, para protegernos de los elementos, de las cosas que nos están pasando. Yo no sé cuál sea la situación que tú estás viviendo hoy, pero yo quiero decirte que Dios está interesado en ser tu refugio. Dios tiene un lugar donde tú puedas descansar. Dice la Biblia en otra porción que el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, en el refugio, en la protección del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios quiere protegerte, Dios quiere refugiarte, Dios quiere ser para ti ese lugar donde tú puedas tener el descanso que tu alma, que tu mente, que tu corazón necesita. Quizás estás perdiendo sueño en la noche, quizás estás perdiendo durante el día productividad a causa de algún problema o alguna situación que estás teniendo que vivir. Yo quiero decirte hoy que la Biblia dice que Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza, Dios es tu auxilio, Dios es quien te socorre, Dios es la persona que está interesada en que tú puedas recibir el descanso que tu alma, que tu vida, que tu mente necesita. Dice el versículo 2, debido a que hemos hecho esta declaración de quién es Dios para nosotros, podemos pasar ahora al versículo número, dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Mira bien esto, la declaración tuya, la declaración inicial de quién es Dios para ti, va a determinar la manera en que tú veas el resultado de tu situación. Es decir, si tú piensas que Dios no puede, si tú piensas que Dios no quiere, si tú piensas que Dios no tiene la habilidad de hacerlo, entonces tú vas a empezar a accionar para
reemplazar lo que en tu mente Dios no puede hacer. Pero cuando tú haces una declaración como la del salmista y donde tú dices, yo he llegado a la conclusión que en todos los momentos de mi vida, Dios es nuestro amparo, Dios es el amparo mío, Él es la fortaleza mía. Entonces dice, basado en la declaración de que Él es mi refugio, basado en la declaración de que Él está interesado en mí, yo hoy puedo decir que no temeré aunque la tierra sea removida. En otras palabras, si llegaran a cambiar los fundamentos mismos donde nosotros hemos estado por todo este tiempo, oye, y déjame decirte que si no han cambiado los tiempos en estos últimos meses, dime la verdad, ¿no es cierto que hace 6 meses tú no pensabas estar donde estás el día de hoy? Pero los fundamentos nos fueron cambiados, la situación nos fue cambiada, pero Dios sigue siendo nuestra fortaleza. Yo te invito a ti el día de hoy a que tomes un momento y hagas una recapitulación de tu vida y que te empieces a definir quién es Dios en tu vida, para que tú puedas entender que si Dios es tu amparo, que si Dios es tu fortaleza, no temeremos aunque la tierra sea removida. Es decir, aunque nos cambien los tiempos, aunque nos cambien los fundamentos, aunque nos cambien las cosas alrededor de nosotros, nosotros sabemos que el Dios que no cambia estará con nosotros en cualquier momento. Yo quiero decirte en este día, Dios está para obrar en tu vida. Quiero hacer una oración contigo e invitarte a que creas que Dios puede en cualquier circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú llegues a cada lugar donde esto está siendo visto en este momento y que tu poder y tu presencia llegue hasta ese lugar y que traiga fortaleza y vida a cada persona que en este momento lo necesita. Señor, hoy declaramos que tú eres nuestro Dios y tú eres nuestra fortaleza y por tanto no temeremos. Aunque el mundo cambie, aunque las cosas cambien, tú permaneces fiel. Yo te doy gracias, Señor, en este momento y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a que compartas este video si sabes que puede ser de bendición para alguna persona y te invitamos también a suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestra página. Gracias por estar con nosotros. Te habla el hermano Josué Padilla. Dios te bendiga.